Las mujeres, al igual que los hombres, tenemos derechos reconocidos por la ley. Sin embargo, históricamente, la mujer ha sido relegada jurídica, política, económica y socialmente. Lamentablemente, aún existen lugares donde el papel de la mujer se reduce a ser responsable del cuidado de sus maridos y sus hijos y a la realización de tareas domésticas sin ninguna remuneración o bien... Donde las mujeres solo pueden acceder a los trabajos peor remunerados, sin tener acceso a la educación, a la propiedad de la tierra o a la vivienda. Ello sin contar los miles de casos de maltrato intrafamiliar que viven las mujeres y que quedan impunes porque nuestras instituciones carecen de la sensibilidad para atender este tipo de problemas. En Hidalgo, Cuatro de cada diez mujeres han sido agredidas por su pareja cuando menos en una ocasión. Tres de cada once mujeres que trabajan han sido víctimas de discriminación laboral. Y durante 2010 se presentaron más de 120 mil casos de violencia intrafamiliar. Aunque la Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, nuestro sistema jurídico, particularmente el derecho penal, tiene raíces ancestrales que colocaban a la mujer en un estado de minusvalía. Frente a la ley En tal virtud, el solo reconocimiento del principio de igualdad ante la ley no constituye un progreso del que debamos sentirnos orgullosos sino no se acompaña de una reingeniería jurídica que elimine del texto de los diversos cuerpos normativos que componen nuestro sistema en materia penal. Figuras que discriminan a la mujer y que menoscaban sus derechos y principios fundamentales. Al dar lectura a los códigos penales, no solo federales, sino de todas las entidades federativas, podemos encontrar sin duda un sinnúmero de figuras que condicionan la justicia a que tiene derecho toda mujer, a factores subjetivos y rebasados desde hace muchos años. En tal virtud, un grupo de legisladoras de distintos grupos parlamentarios en combinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, elaboramos y presentamos una iniciativa sobre armonización legislativa en materia de equidad de género. Esta propuesta impacta 15 figuras jurídicas, dentro de las que se propone la creación de nuevos delitos, como el del feminicidio, la discriminación, delitos cometidos en la administración de justicia y el fraude familiar el incumplimiento de los deberes de subsistencia, entre otros. De igual manera, se busca la modificación o adecuación de otros tipos penales, como el de violación, homicidio, homicidio por emoción violenta o infidelidad conyugal, la trata de personas que incluye otras modalidades en su definición, así como derogar figuras jurídicas que vulneran o discriminan los derechos de las mujeres, cuyo origen se encuentra rebasado por la realidad actual. Esta reforma tiene la finalidad de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, para garantizar que los delitos que son cometidos en su contra puedan ser atendidos con sensibilidad, con profesionalismo y con la seguridad de que la voz de las mujeres será escuchada. Por tal motivo, en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados organizamos un foro nacional en materia de acceso a la justicia para mujeres, el cual se llevará a cabo el próximo 12 de mayo y tiene por finalidad recoger la opinión de legisladores, expertos, académicos y ciudadanos interesados de todo el país para perfeccionar esta propuesta y aprobarla en pro de la igualdad entre el hombre y la mujer el próximo periodo ordinario de sesiones. De ser aprobada, esta reforma colocará a la mujer en un plano de igualdad legal que sin duda alguna fortalecerá nuestro sistema de justicia penal y permitirá sentar las bases de una sociedad plenamente igualitaria. Muchas gracias. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana.